El objetivo, la pasta. Cuatro cocinillas lucharán por 2.000 euros. Mismos ingredientes en el mismo tiempo. ¿Quién será el mejor? ¡Ah, toma! ¡Toma! Tendrán que valorarse entre ellos y lo harán a ciegas. Un 3. Sinceridad y estrategia. Yo tengo la última palabra. Uno gana, tres pierden. Bienvenidos a El Sabor es Ciego. Me llamo Mercedes, tengo 46 años, vengo de Córdoba y soy fisioterapeuta. Casi entro con la moto a la puerta. ¡Uy, qué mono todo! Me llamo Diego, tengo 39 años, hola. Soy periodista y vengo de Zaragoza. Aquí estamos. Soy Diego. Encantada. ¿Qué tal, Mercedes? Mira, que estaba eligiendo, ¿a ti cuál te gusta más para el programa? Sí, yo creo que con esta vas a saber de dónde soy, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Con cuadrito de dónde eres? Es el cachirulo de Zaragoza. Ah, de las fiestas en Pajarita. Pero mejor, ¿no? ¿Me quedo con esta? Bueno, voy a ganar yo, ¿eh? Lo sabes ya. ¿Vas a ganar tú? Sí, sí, sí. Pues nada. Lo tengo claro. Ha venido en plan como a darnos a todos. Un poquito raro. Me llamo Cristina, tengo 19 años, vengo de Sevilla y estudio hostelería. Encantada. Encantada, guapa. Aquí venimos, ¿no? A ganar. Claro, a ganar. Vamos a ganar. Ay, Cristina, es muy tenita, es muy cosita, sí. No me gustan los chicos con pajarita. Me llamo Ibai Carrera, tengo 40 años. Hola. Hola. Apa, equipo. Hola. Ibai. Soy papelero y aunque soy de rentería, vivo en Donosti. Vas con chaquetilla y todo. Sí, es para acojonaros un poco. Claro, eso está impresionante, ¿no? Para comer nervioso, no es para nada. Está impresionante. Va como de sobradito. Hombre, Ibai ha venido a impresionarnos. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto. Bienvenidos a una nueva edición de Sabores Ciego en Nova con cuatro participantes de excepción. La verdad es que me recibo aquí con sonrisa, como sonriendo. ¿Que estáis relajados o qué? No. Expectante. Bueno, habéis venido a cocinar, habéis venido a guisar. ¿Sabéis cuál es el objetivo del programa? Ganar. Ganar. Ganar, ganar, ganar. 2.000 pavos de vellón, como bien saben en casa, con 2.000 euros se van a hacer muchísimas cosas, ¿eh? Con dos andaluzas salerosas. Ay, ay. Un vasco de pura cepa con la icurriña puesta ahí en el costado. Ibai desde Donosti. Y Diego, auténtico crack desde Zaragoza. Ahí estamos. ¿De quién es ese casco? Motera encima. Vaya. Bueno, vamos a centrar la jugada. Dos recetas. Tenéis todos los mismos ingredientes sobre la mesa. Tenéis todos el mismo tiempo, que es una hora, que es una de las claves de este concurso. Y sobre todo, muy importante, Ibai, es que no podéis probar lo que cocináis, ¿vale? Si probáis, tomaré represalias, ¿eh? Bueno, os voy a explicar las recetas, ¿vale? Son dos recetas. Tenéis que hacer chipirones en su tinta, ¿vale? Vale. Platazo sin igual. Os voy a explicar cómo se hacen mis chipirones en su tinta. Tenéis unos chipirones ahí que están sucios, los tenéis que limpiar bien. Una vez que tengáis todo eso limpio, hace falta que me piquéis los tentáculos y esa especie de lengua que hay dentro, y hace falta que me hagáis un relleno. Y ese relleno se hace con cebolla, con jamón, con un poquito de perejil y ese huevo que está ahí que tenéis que cocer. Lo cocéis, lo picáis bien y hacéis una farsa bien sofrita. Tenéis que rellenarme los chipirones crudos con esa farsa, ¿vale? Me los cerráis con un palillo y me los saltéis en una sartén caliente con un poquito de aceite de oliva y sal. Eso es por un lado el chipirón salteado. Y luego tenéis que hacer una salsa negra. Y para hacer la salsa, cómo no, hay que hacer un sofrito, ¿vale? Y ese sofrito lleva cebolla, ajo, pimiento verde, tomate, bien sofrito con un poquito de aceite y un poco de sal. Una vez que todo eso está bien rehogado, añadís la tinta, un poquito de vino blanco, un poco de agua, dejáis que la salsa guise unos 15-20 minutos, la pasáis por el pasapurés, le dais un hervor, metéis esos chipirones dentro de la salsa, los tenéis unos 15-20 minutos, rectifiquéis el sazonamiento sin probar y listo, les quitáis el palillo y chipirones en su tinta al canto. Los chipirones en su tinta los he hecho. Es sencilla. Nunca he cocinado con la tinta del chipirón, o sea que va a ser una novedad. No lo he hecho en mi vida. La segunda receta es una cuajada, tenéis que hacer cuajada de oveja. ¿Qué hace falta para hacer la cuajada? Leche de oveja que tenéis que poner a hervir con un poquito de sal. En el momento en el que la leche hierva, la apartáis y es muy importante que más o menos cuando la leche alcanza los 55 grados, lo que tenéis que hacer es coger esos tarros de cristal que están detrás, en esa nevera de ahí. Atención, los cuatro, tenéis cuajo. Más o menos en cada frasco de cristal echar dos o tres gotitas medidas, ¿eh? Y lo que hay que hacer es echar esa leche a 55 grados centígrados en cada uno de los recipientes, ¿vale? Más o menos al minuto dos se hace la cuajada. ¿Qué vais a hacer para acompañar la cuajada? Una teja de caramelo. Con azúcar, fuego suave para que no se os carbonice, hacéis un caramelo suave. En el momento en el que tenéis el caramelo bien rubio, tenéis papel de horno encima de la mesa. Sobre la base del papel añadís el caramelo. Cogéis esas avellanas que están ahí, que previamente las habréis picado, las echáis sobre el caramelo, cubrís con otro papel, en los cajones tenéis rodillos, lo que hacéis es pasar el rodillo, lo abandonáis un par de minutos y cuando se enfríe el caramelo soltáis los dos pliegos y tendréis una lámina muy fina de caramelo, ¿vale? Yo he hecho flan, he hecho natilla, pero cuajada nada. El punto de temperatura es crucial para el cuajo. He hecho millones de cuajadas, pero siempre las he hecho con termómetro. La cuajada me tiene un poquillo más ahí nerviosilla. Bueno, os voy a dar una pista
Porque alguien de vosotros va a tener una ventaja. En el centro de la mesa hay un termómetro, como podéis ver, lo voy a coger. ¿Esto qué significa? Que uno de vosotros va a tener la suerte de poder utilizar el termómetro, ¿vale? Para medir la temperatura de la leche. ¿Qué hace falta para que consigáis este termómetro? Muy sencillo, coger un chipirón cada uno. El que mejor limpie un chipirón en un minuto, me voy a poner el casco porque es como una carrera esto, ¿no? hay que apartar las tripas. ¡Ay! El pico y todas esas cosas. No sé si me entra bien, me voy a poner así, tipo... Guapísimo. El tiempo comienza ya. Ibai, ahí anda. Esto es como callados, qué nervios, ¿no? Cristina, ahí anda. Limpito, ¿eh? Hay una pluma también, acordaos que hay pluma, ¿eh? Ya está. Qué bola. ¿Ya está? Sí. Yo también. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Vamos a ver. Aquí te has dejado un poco de tripilla, ¿eh? Bueno, esto bien. Ay, me ha faltado esto. Ay, Cristina. Ah. ¿Qué te has dejado medio chipirón aquí? Ay. Este está mejor que ese, ¿eh? Tranqui, tranqui. Dios, esto es largo. A ver. Oye, bien, ¿eh? A ver. El mío no tenía tinta. Esto no me abras, ¿por qué me has abierto? Sin dolores no lo puedes rellenar. ¡Ay, chino relleno, cocha! Ah, no. ¡Qué pava! ¿Verdad? ¿No me da cuenta? ¿Qué me andas? ¿Pero por qué lo limpias más rápido? Bueno. Te he dicho limpiar, no para el relleno. ¡Ay, qué lista! El mejor calamar es para Zaragoza, sin ninguna duda. ¡Olé! Lo has clavado, muy bien. ¿Vale? Así que tú en la cuajada tendrás esa ventaja para poder medir la temperatura. Acordaros que son 55 grados y ya está. He ganado el termómetro, he ganado poder usar el termómetro. Que haya ganado el termómetro no quiere decir que gane el concurso. Pero vaya, cocinarlo y cocinando dudo mucho de mejorar. Yo le voy a quitar el termómetro al otro porque yo me he ganado el termómetro. ¡Ay, vamos, que nos vamos! En el Sabor es Ciego, 4 participantes de excepción, los mejores televidentes del mundo mundial. Así que, sin más dilación, a jugar con fuego, pa'lante, venga, ya está. ¡Arrancamos! ¡Alegría, alboroto! Parece que está preparado, las chicas arrancan con el huevo cocido, los chicos arrancan con la cuajada. ¿Vosotros habéis hecho chipirones con pis? Yo sí. Nunca he rellenado chipirones, ¿no? Nunca, siempre chipirones y nunca has hecho. Pues oye, estás llevando el termómetro. Hablo de chipirones, cosas bien, así, bien. Sí, pero... Yo sí he hecho alguno. Yo hice una vez chipirones en su tinta. ¿Ah, sí? ¿Una vez? Una vez solamente. ¿Y qué recuerdo tienes? Bien, salieron buenos, mis compañeros estuvieron contentos. ¿Sí? ¿Y tú, Ibai, qué? Yo con Anita he hecho alguna vez, lo que pasa es que el que lleva la batuta es él. O sea, Diego, una cosita. ¿Tú me vas a prestar tu termómetro? ¿Va a ser bueno? Aunque no sepa lo que es. Es una ventaja, ¿no? Yo creo que el tubo del dedo igual funciona. O sea, que no compartes el termómetro, ¿no, Diego? Que hubiera limpiado el chipirón bien, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, aquí estamos en un concurso. Oye, es que si no, igual ganan ellos. Sí, yo le he pedido el termómetro y me ha dicho que tururú. He intentado seguir las normas y no dejarles el termómetro. Ibai, Donostiarra a tope, ¿no? Competitivo a tope, me han dicho. Por Heretarra a tope, yo soy de Rentería. La Rentería, bueno. Ya estamos renegando ya. No, renegando, yo soy de Rentería. Bueno, de Orereta, vale, Orereta, de Rentería. Capital del mundo. ¿Pero vives en Donosti? Sí, en Donosti. Bueno. Soy Ibai y me gustan mucho las competiciones. Aunque en lo que realmente soy bueno es en la cocina. Estamos en la muestra gastronómica de Euskaldarrak. Solemos competir contra otras sociedades que están cocinando ahora mismo. Nosotros este año vamos a presentar un canelón transparente de agua de vegetación del tomate con verdel, manzana y aguacate. Estos son solo algunos de los premios que he ganado en gastronomía, pero no he traído ni la cuarta parte. Ibai Txapelduna. Pero no os penséis que esto lo hago solo. Este es mi compañero Fogones, el Aitá, José Luis. Y ahí voy, dispuesto a ganar. Venga, Ibai, otro premio más. Apa, Itacho. Mira, estamos enteras. Cocinando en la tele, ¿eh? Aquí con Euskaldarrak. A tope, ¿no? La sociedad de la Itacho. A tope. ¿Y qué se dice? Pues Aitá, muchas gracias por haberme dado la vida, un poco un discurso, ¿no? Me acuerdo cuando me dabas la paga, que me dabas 50 pesetas, ya me podías haber dado 100 pesetas, pues, que no me llegaban ni pagominolas. Si eran 50, entonces me daría 40. ¿40? Sí, porque no han sido muy bien. ¡Ah, ya estamos! Ya estoy sacando los trapos, tío. Venga, vete para tu sitio, José Luis, que eres un casta. No le tomes en consideración que los hijos son unos desagradecidos. Sí. Bueno, Cristina.
Tu sueño es ser cocinera, ¿eh? Sí. Igual que yo cuando tenía tu edad, Cristina. Qué nervios. Fíjate. ¿No? Y contenta, ¿y aquí o qué? Estamos. ¿Sí, no? Sí. Con ilusión, en Sevilla. Muchísima ilusión, la verdad. Con el apoyo de los amigos, de la familia, ¿no? Sí. Estudié en la Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campo aquí en Sevilla porque mi sueño siempre ha sido ser chef. Vamos a hacer un bacalao confitado, ¿de acuerdo? Le vas a dar una cocción a baja temperatura, lo vamos a envasar vacío, obviamente lo vamos a aromatizar y le vas a poner una guarnición de patatas. Bueno, pues Cristina, seguro que con esto vas a triunfar. Oído, cocina. ¿Creéis que va a ganar? Sí. Bueno, pues mando desde aquí un pedazo de abrazo, un pedazo de beso y que muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido y que nada, a por todas. Eso, y que vas a ir con 2.000 pavos y les vas a invitar a merendar a todos. Anda, ¿no? Que no. Mercedes, ¿qué me andas? Aquí limpiando para que no te encuentres ni un pisquito dentro. Perfecto, motera tú, pero me ha gustado lo de que vengas en moto al programa, ¿eh? Vaya. Con casco, con la vaya, chupa. Vaya. Tienes una Ducati, me una dicho, Ducati, ¿no? 821. ¿821? He tenido tres, una 620, ¿ah, sí? Una 696. Cuando llegas a los sitios con la Ducati, será como que llega, ¿no? Bueno, hay muchas moteras ya en España para a tope, ir, ¿no? Sí. Soy motera desde que soy pequeñita y me encantan cogerlas, pero eso sí, motera con tacones, ¿eh? David, y además de las motos, también me gustan las manualidades. Mira qué cosa más chula he hecho. El bricolaje también se me da de maravilla. Montar en moto, manualidades, cocina. Igual que el bricolaje se me da la cocina. ¡Temblad, compañeros! ¿Pero qué andas con el taladro todo el rato, cuadrando cuadros y de sí, todo sí, este sí, rollo? Sí. ¿Y tienes caja de herramientas? Sí, tengo. Y como con tornillos además, y todo. De herencia de mi abuela. ¿Ah, sí? Taladro, metro y espátula, sí. Espatulina y todo. De todo. Con una rueda del coche de mi marido. Sí. Que es una rueda grande, hice un puff. ¿Un puff? Sí, sí. ¿En con serio? Una cuerda. ¿Y lo tienes en casa? Sí, sí, ¿y sí. ¿Y te sientas en la rueda del coche sí, de tu sí, marido? Sí, porque está muy chulo, porque es como una cuerda. Sí. Lo lías y es un puff. Veo muy paraditos los fuegos, ¿eh? ¿Daré un poquito de alegría o qué? Bueno, Diego, manda narices que antes no me hayas dicho que llevas una pajarita puesta bien bonita. Tú te crees, muchas gracias. Pero antes te pregunto si te haces el nudo o son de las de que te colocas así como con goma. Son de las que te colocas. Ah, vale. ¿Y sabes hacer el nudo de la pajarita? Sí, difícil, pero ¿no? Es bastante complicado. Yeah. Sí, que te quede siempre bonita yeah. Es bastante complicado. Soy periodista y vivo en Zaragoza. Me encanta la gastronomía. Y bueno, también me gusta bastante la moda. Me gusta ir a la última y entre mis aficiones coleccionar pajaritas. Tengo estampadas de flores, de cuadros, de seda. Y ahora tengo que elegir la mejor para el sabor especial. Es la pajeta ganadora. Voy a por vosotros. Me han dicho que has entrado, mamá, diciendo a la Mercedes que a ver si sabía de dónde era la pajarita y tal, ¿no? Eso es. ¿Tú crees que no lo sabía? No sabía. No sé que de dónde era el cachirulo. No. ¿No sé lo que sabía. Es un cachirulo, Mercedes? ¿Soy baila sevillana, Diego? Un poquito. La sí, primera, venga, a ver. La primera, pero a bueno, la puerta está, de ¿cómo? Toledo, madre, le tengo celo. Mira, tío, no venga, te creas que yo pasé a ser no sé qué es mejor. Le dijeron esta vez, joder, impresionante, impresionante. Participantes bailando, impresionante, sin necesidad de obligarles. Habéis consumido exactamente 20 minutos de concurso. Eso significa que os quedan 40. Eso significa que tenéis que volar. Mercedes, ¿qué tal está lo que has probado? ¿La sal? Es que no sabía si era sal o azúcar, por si era cierto. Claro, esa es la clave, que no pruebes. Pero no, si era, no he probado la comida, he probado la sal, si era sal. ¿Has probado? ¿Ah? Mercedes, no se puede probar. No se puede probar. Si hoy hay chipirones en su tinta y hay cuajada, se supone que en la mesa no hay azúcar. O sea, yo tampoco soy tan maligno. Bueno, no sabemos. No soy tan maligno. Y no se puede probar nada, ni la sal, ni los condimentos, vale. Nada. Yo pensaba que era solo la comida. Cristina, ¿si ha probado tu compañera de Córdoba, tú crees que hay que sancionarle o no? Hombre, un poquillo, ¿no? ¡Un poquillo! Sí, pero si he probado la sal, que no he probado la comida. Cristina ha venido a un concurso, ha venido a participar y está decidida a montar una buena merendola con los compañeros, normal. Vamos. ¿Tú, Ibai? Yo creo que solo si era para ver si era sal y azúcar. ¿Tú crees que como antes sal y azúcar es falta leve? Falta leve. ¿Y eso significa que hay que amonestarlo o que no? Ya, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. ¿Y tú, Diego, desde Zaragoza, pajarita ristre? Vamos a ser benevolentes, ¿no? No sé, gracias. Te pregunto, no sé, ¿tú qué harías? Nada, yo nada. ¿Tarjeta amarilla? Sí.
Vale, o sea que Cristina, tarjeta roja, Diego y Ibai, tarjeta amarilla. Está claro que quien ha venido por los 2.000 pavos es Cristina y también Mercedes. Y luego dicen que las mujeres somos malas, ¿eh? No sé. Yo tampoco lo sé, pero vamos, tela. Ha quedado claro. Tela con la sevillana. Anda, anda. Hombre. Deja que te pille yo a ti. Es lo que ha dicho ella, ¿eh? Que las mujeres son malas. Menos mal que lo ha dicho una mujer, le va a decir un hombre y nos entendían a todos. Bueno, estamos en el sabor de ciego. La primera vez que veo un sofrito que se está agarrando un poquito a la cazuela, que es lo que me gusta, Tener en cuenta que tenéis que limpiar los chipirones, tener en cuenta que hacen falta que lo limpiéis porque con los tentáculos y con la aleta que está dentro tenéis que hacer el picadillo para rellenarlos. Ibai, con alegría. Vamos a recoger un poquito, que si no... Acuérdate que tienes termómetro para usar, ¿eh? Sí, ya lo he usado. Vale, perfecto. Perfecto. Y esa pajarita que yo creo que te da superpoderes, ¿eh? Mercedes, ¿has vuelto a probar la leche ahora? ¿Por qué me pruebas todo? Pues porque si él tiene eso, yo también. Bueno, pues has probado dos veces seguidas. Primero. ¡Ay, primero si es que no me he dado cuenta! Claro, pues has probado. No, pero ¿sabes lo que ha sido? He mirado la temperatura. Mercedes, escucha, mira, ves, hay cámaras, hay focos, estás en pato de tele, es un concurso, o sea... Es verdad que el ambiente que generamos es un ambiente como de casa y te relajas. Pero has probado dos veces ya. Que no se puede probar. Es que ¿sabes lo que ha sido? Que no se puede probar. Ha sido que he mirado la temperatura, como tú dijiste, mete el dedito. Y luego te has chupado. Y como estaba caliente, he hecho así, pero no así, instintivo. Ya entiendo. Oye, la nevera te cierro, tranquila, ya te cierro la nevera, Mercedes. Es que como me estaba gruñendo. No te estoy gruñendo, hija, que no te estoy gruñendo. Mira, gusta el cuajo, venga, ¿cómo venga. ¿Cómo le voy a gruñir a alguien de Córdoba? Venga. Sí que me ponéis atacada de los nervios. Pero me has probado dos veces y no se puede probar. Pero que así sin querer. Si pruebas la temperatura de la leche, con el calor en el dedo te vale, ¿no? ¿Para qué la has tenido que probar? Pero tú mira cómo se nota que trabaja en un hospital. Mira con qué precisión echa las gotas. Oye, increíble. Parece que está haciendo un análisis de orina ahí. Seguro que eran tres en cada, yo he contado cuatro. Increíble, oye. No, puso cinco, dijo él cinco. Toma, guapetón. Diego. Gracias. Venga, tienes tu cuajo. Bueno, ¿le sacamos la roja entonces o no? Bueno, ¿le sacáis la roja o no le sacáis la roja, Diego? Cuéntame. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. ¿Para la segunda? Hemos dicho que la segunda, sí. Correcto. Ibai, tarjeta roja. A Cristina no le pregunto porque... Yo ya se la saqué antes. Igual, Cristina ya la... Yo ya se la saqué antes, dice. Para Cristina ya son dos puntos menos. Cristina es que me ha puesto dos tarjetas rojas. Que es lo que le he dicho ni a Ronaldo, vamos. Venga, necesito un relleno, venga, como está haciendo Diego, venga, un relleno. Sí, vamos. Relleno con su jamón, con su huevo duro, con su cebollita, con su ajo. Ah, tengo cuatro cocineros apuestos y aguerridos. Venga, hay que volar, de verdad, ¿eh? Volar. Mercedes, no pierdas mucho tiempo con el huevo. Escucha, te puedo preguntar una cosa. ¿Eso sabes cómo se pica? Con un tenedor. Plas. A ver, pregunta Ibai. ¿Lo has metido al frigo? Pregunta Ibai, compañero. Sí, está en el frigo. ¿El qué? El cuajo. Ah. A ver si le vamos a poner tarjeta roja a Ibai, Cristina, porque no encuentra el cuajo, ¿no? No. Ha dicho que no, como con carita, ahí, Ibai. De Cristina no fiaron. Yo no digo nada. Venga, hemos pasado el umbral de los 40 minutos de concurso ya. Os quedan 20. Ibai añade ya la tinta al fondo de la salsa. Venga, esos chipirones, tened en cuenta que hay palillos. Los palillos son para que no se os salga el relleno. Usad los palillos, mira, como está usando Diego. Venga, sigo aquí para que tengáis palillos. Venga, palillos. ¿Tú no tienes un truquillo para rellenar los calamaritos? ¿Qué truquillo? Nada, cuchara pequeña, el picadillo un poquito más fino que el que has hecho tú, que has hecho un picadillo un poco como para lasaña, más que para que se pida un relleno. Me contaréis cuál es vuestro plato estrella, ¿no? Ibai, ¿cuál es tu plato favorito para comer, no para cocinar? Un buen risotto de hongos. ¿Risotto de hongos? Pues qué fino, ¿no? Risotto de hongos. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, Diego, tú, de tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? Diego, ya estás traído. No, claro, ya, esto ya... Quedan 15 minutos de concurso. Madre mía. En un cuartito de hora se puede hasta invadir Polonia, ¿eh? Mira.
Venga, Diego, me recuerda que hay que hacer una teja de caramelo también, ¿eh? Y os recuerda a todos, ¿eh? Una teja de caramelo entre dos papeles. Con las avellanas molidas, bien, buen recurso, Diego. Coge el mortero. Me encanta que alguien coja el mortero. Venga, esa almendra encima. Vas bien, Diego, vas bien, venga, vas bien. Esa almendrita, papel arriba y raca. Venga, sartén, aceite fuerte para sartén los chipirones. Venga, Ibai. Venga, perfecto, perfecto, venga. Señoras y señores, quedan 5 minutos. Diego, te veo ya relajándote, limpieza de manos, colocamiento de pajarita, ¿no? Ya está, ¿no? Teja resuelta. Los chipirones, no necesites ojo, ¿eh? ¿Vale? Están ahí, están ahí. Venga, quiero la salsa lo más fina que puedas, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuántos hay que rellenar entonces? Creo que 10, 8, 6. ¿10? ¿Has hecho 2? Dice que 10, yo 8, 6. Vale. ¿Cuánto has hecho tú? ¿Cuánto has rellenado? Yo he rellenado 8. Venga, Cristina, venga, ponme una sartén al fuego. Venga, Cristina, de verdad, ponme una sartén al fuego. Venga, con la otra mano, tac, sartén al fuego. Activa la salsa de chipirones. ¿Qué haces? Que no me claves la teja en la cuajada. Pues no has dicho que era para eso. Pero que eso es un asesinato. Eso es como un apuñalamiento. O sea, la cuajada es inmaculada, es pura. ¿La teja para qué era? Pues como de guarnición. Pero de guarnición, pero como para colocar así apoyada, en plan Ferran Adrià, como cristalizado y tal. Pero clavar no. Esto es como coger un toro y de repente meterle aire. No. Lo siento, Ferran. Pero ya me he cojado, ¿no? No me claves. Sí, sí, cuajadita, hombre. Y fíjate, la niña no se ha cuajado. Y no me ha hecho... ¡Ah, toma! La niña se ha cuajado. ¡Toma! No te ha cuajado. No te ha cuajado. Yo no digo nada, yo no digo nada. ¿Cuántas gotas le has puesto? ¿Y si le pongo otra gota más? Pues estás a tiempo todavía. Realmente el termómetro estaba a 55 grados cuando lo he puesto, así que... ¿No me la quiere dejar? Pues la ha castigado el señor. Porque no la ha salido la cuajada, la ha quedado líquida. Quedan 2 minutos. ¡Dale fuego, Cristina! ¡Dale fuego, por Dios! ¡Sí! ¡Ah! Ibai, ¿está buena la teja? ¡Ostras! ¡Ah! No, la he comido para tirar, ¿eh? ¡La he comido para tirar! Es que no te das cuenta, lo haces sin querer. Sí, sí. Lo haces sin querer. Culpa mía, culpa mía. Sí, sí, pero es que lo haces... ¿No te das cuenta? La mejor excusa que he visto en mi vida. ¿Me has comido? Sí, he comido para tirar y tal. Va como a ver si cuela. Esto es plato, pero sí, es verdad. Para que deis cuenta, yo no te voy a poner tarjeta ninguna. Muy bien, porque... muy bien. No me parece que sean... cosas con las que yo vaya a saber cuál es mi caramelo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Seguimos las normas o no seguimos las normas, no? Venga. ¿Pasan los 2 minutos? Pues quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. No me detiene. Las cuajadas, veo que están todas en la mesa. Tejas, veo una, veo dos. Veo tres. Dejamos esto en la olla, ¿no? Salsa de chipirones. Cristina, no te bloquees. Venga, quedan 30 segundos. Dale a la manivela, saca la salsa, mete los chipirones. Me voy a ir a la cámara, que queda como más emocionante. Es que aquí estoy como muy lejos. Yo soy como Giorgio Arescu, del ballet, que siempre gana como cerca de la cámara. Como, como marcando ahí, sectoral. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó. Soltar las sartenes. Ay, Cristina, cuánto lo siento, de verdad. Soltar las sartenes. Oh, lo siento. Con cariño te lo digo. A ver, repite otra vez que lo sientes mucho. Cristina, lo siento, una cosa mala. Un fracaso. No, bueno, fracaso. Quien no tiene una actuación estelar así, de repente se lleva los 2000 pavos a casa, ¿eh? Y muchas veces pasa que de repente cocinas como Los Ángeles y te vas a casa con una mano adelante y una atrás. Porque no solamente la decisión está en mi mano, que también está en mi mano, sino que también está en la vuestra y en vuestras apreciaciones. Tened en cuenta que tenéis que puntuar y tener en cuenta que muchas veces puntuáis pensando que sois vosotros y de repente le deis la máxima puntuación al vecino. Estas cosas solamente pueden pasar en el sabor estivo. Que alguien se lleve a casa 2000 pavos después de cocinar muy bien o de cocinar muy mal.
es lo que hay. La otra ni ha terminado los chipirones, ni el caramelo, ni la cuajada. Que se alegre Mercedes de que no termine es normal porque le ha sacado las tarjetas rojas. Yo sabía que a lo mejor al decir que estaba estudiando cocina y eso es como, yo qué sé, más responsabilidad, era lo que había dicho al principio. Entonces como que tienes que estar a la altura y sé que no lo he estado. O sea, que estoy nerviosa, yo creo, y no, apretado. ¿No le ha salido la comida? Con un castigo. Aquí está Mercedes. Va a ser la primera participante que va a probar la primera especialidad, que son chipirones en su tinta. Para los que no habéis visto Sabores Ciegos desde el comienzo, que sepáis que tenemos cuatro participantes que en este momento lo que tienen que hacer es probar a ojos cubiertos nada más y nada menos que unos chipirones en su tinta y puntuarlos de 1 a 5, Mercedes. Yo también haré lo propio para ojos descubiertos y la suma de sus puntos y la suma de mis puntos dará como resultado un ganador que se llevará a casa nada más y nada menos que 2.000 pavos de vellón. Complicado esto, ¿eh? Mucho más complicado de lo que parece. Sí. Venga, vamos, con ilusión, ¿eh? Con apetito. Es el tuyo, ¿no? Sí. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Muy bien. Cebolla un poquito cruda. Sí, eso fue. Dios. Un 3. Bueno, ah, ya. Pues muy bien. No está mal. A ver, estoy ahí. Vamos a ver. Ahora miro más a los ciegos, ¿eh? Es súper difícil, ¿eh? Complicado, ¿no? Uf. Mucho más complicado de lo que parece. Sí. Ay. Bueno. Está muy bueno. Este está muy bueno. Dale ahí. 5. ¡Oh, grande! Pues yo doy pocos 5, ¿eh? Está bueno, está muy bueno, ¿eh? Sea mío o no sea mío, está bueno. Vamos con el tercero. Es más nervioso aquí que cocinando, ¿eh? ¡Qué tensión! Yo no he hecho nunca chipirones en su tinta, ¿eh? Yo tampoco he salado. Oh. ¿Mercedes 1-5? Un 2. Que es súper complicado saber tu plato. Y yo pensaba que yo iba a saber mi plato, ¿cuál era? A ver el suyo. ¿Qué tal me gusta? ¿Ves por dónde? También está bueno. Un 3. Bueno. Vale, vamos. Bueno, vamos. Ay, qué patata, cucho, me da yo un 3. Puedo muchas pistas. Ya lo sé para la próxima vez, que mejor calladita. Bien. Mira que he dicho, el segundo está bueno, pero es que el tuyo estaba muy bueno. Ay. Cristina, ¿y cómo se ven las cosas ahora aquí, con las gafas puestas, a oscuras? Aquí no se ve nada. No se ve nada. Es complicado. Venga, vamos. Igual había solamente uno salado y el resto no estaba salado. Chupa bien la cuchara. Un 1. ¡Oh! ¡Oy! Ha salido que era el mío. El mío, creo. ¿Cuánto tu mano, Cristina? ¡Un 5! Bueno. ¡5! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Gracias, guapa! Venga, a ver. El tuyo, venga. ¡Qué bueno está, Cristina! Madre mía, esto es difícil, ¿eh? No la he convencido, ¿eh? Un 5 también. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué bien! Por último, Cristina. A ver. Ese es el suyo, ¿no? Uy. Sí, es el que falta. Creo... 5 también. Un 2. Un 2. Mira, yo me he dado un 2 porque pensaba que no era el mío. Cuando me has dicho el 5, digo, te perdono, para siempre. Pues mira, eso que me llevo. ¿Vamos con ello? Venga, va. Venga. Venga, a ver. Mira, que se importa, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Estás saladito o 5? Ostras. Es complicado, ¿no? Un 3. Bah. Bueno, ya está, venga. No lo has hecho muy convencido, ¿eh? Venga, va, como diciendo, bueno, si no queda otro. Venga, ¡ay, claro, un 5, bye, forever! Un 4-5. ¡Ah! Un 1. Oh. Es que está un poco más duro este chipirón. ¡Pena! Oh.
¡Qué cabrón! Pues no se va a cagar cuando yo vaya por los postres. Es súper difícil, ¿eh? Es muy difícil. Comer sin mirar. El suyo lo va a notar. No, no, está muy difícil. Bueno, y cuando llegue a Mario... Pero hemos dicho tantas veces lo de salado. Este es el mío, 5. Ostras, esto está súper duro. Ya pensé que es el... Esto es un 1. Ay, ay, ay. Pues ay, ay, ay. Le va a dar un 5 al tuyo. Ay, ay. No. Mío, el mío. El de Cristina. Vamos allá, Diego, si te gusta. Pues un 1 también. ¡Hala! Ah, él ha pensado que el suyo era el primero. A ver. Bueno, pues nada. Pues tú de River. He votado a él pensando que él era el mío, o sea, que fatal. ¿Que te creías que el tuyo era el primero? No, bueno, es que era diferente las texturas. Unos están más blandos, otros más duros. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Ibai? Probar. Venga, va. A ver si se prueba el primero él, que sea su el primer plato el suyo. Venga, Jorge. Va, primero Cristina. Ahí. Venga, va, créete que es el tuyo. Está rico. Dice, está rico. 2. Ah. ¡Ay, el mío, el mío! Está bueno. Está rico. Está rico. Ay, pero está rico. Un 3. Bueno. Venga, dame más de un 1, por favor. Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Da. Y se trata solo de comer, pero... ¿Desorienta? Sí. Ay, es un poco agobiante, además, estar ahí a oscuras, ¿eh? ¿Verdad? Este también me gusta. ¿Ese también te gusta? ¿Le gusta? Pero para un 3, sí. Un 3. Bueno. Venga, Ibai. A ver, a ver. ¡Ponte un 1, un 2! ¡Qué emoción! Venga, sí, que te doy un 1, así nos iguala un poco. Un 4. Un 4. Pues oye. Que en cuanto me he metido el mío en la boca, sabía que era mío. Y no lo sé. ¡Ay! Aquí seguimos en El Sabor es Ciego, momento importante porque va mi cata, la cata además de uno de los grandes platos de la cocina mundial, planetaria, intergaláctica, que son los chipirones en su tinta. Pues ¿estamos listos? ¿Estamos venga. Listos? Arranca. Vamos con Ibai. Ahí está el chipirón. Esa grasita. Están grasos, me descoloca la grasa. Pues un poquito basta, quizás. Me noto la acidez del tomate, la textura del chipirón no está mal. Pero espero más de alguien de Donosti, un donostiarra que está acostumbrado a una sociedad gastronómica que tiene a su padre José Luis, que está viendo ahora mismo el programa, maestro de la cocina tradicional. Ay. Te calzo un 2, ¿vale? Un 2. Mercedes. Vamos a ver, tengo mucha curiosidad por probarlos, porque el relleno... El relleno es vasco. El relleno es vasco, pero... Fuerte. Ay, relleno bueno. Joder. ¿Cómo sabe cuál es su fuerte, qué rollo tiene Mercedes, qué rollo. Se viene para adelante Mercedes echando virutas. No con acciones, ¿no? Bueno, la salsa no tiene nada que ver con la de Ibai. Sale un poquito la grasa, me gusta. Me gusta porque eso significa que tiene salsa de tomate. Tiene ese puntito, la grasa roja. Ay, a mí me da buenas vibraciones. Está sabroso, me gusta, está terso. El relleno, a pesar de que es bastorro, porque te he visto cómo lo rellenabas. Pero está blandito, ¿verdad? Está sabroso, está equilibrado. No es un chipirón extraordinario, pero está un poquito mejor que el de Ibai. Bueno. Pero recuerda, Mercedes, que involuntariamente has probado. Y probar, yo creo que tú... Tres compañeros estaban de acuerdo, te han sacado los tres la tarjeta roja, no se puede probar. Así que te quito un punto, ¿vale? Ay. Me gusta la pinta, me gusta la salsa. Ah, el relleno me mola. Mira, mira qué relleno. Fijaos la diferencia con este relleno de chipirón. Pero no tiene nada que ver ese relleno, como más blanquito, se nota el huevo, como más blanco el chipirón con esto. El chipirón está como más oscuro.
chipirón, oye. Un chipirón de 4. ¡Olé! 5 tiene que estar ya como perfecto. Y por último, Cristina se encoge de hombros. A ver. No ha rematado la salsa, se andaba ahí. No lo sé. No hay salsa. No es que sea terso. Es que está casi como crudo. Cacho de jamón como gordo. Ay, Cristina, me hubiera encantado hacerte una buena puntuación. Pero te voy a calzar un 1, ¿vale? Pero bueno, todas las cosas todavía están por decidir en el sabor del ciego. Yo confío en el criterio de David, sé que no me merecía más de 1. Y sin ninguna duda, el mío era el mejor. Yo creo que ahora en la segunda parte del postre, de la cuajada, va a ser mucho más complicado. Yo creo que el mío lo podré reconocer. Seguimos en el sabor del ciego, segunda vuelta de puntuaciones con Mercedes para arrancar. Con la cuajada, con la teja caramelizada. Chan, 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 chan. Ea, por el mío. Mira con la tuya. ¿Va con la tejita y todo? Todo. Todo para adentro. Vas a anotar la teja. 1-1. Pero porque anoto la teja, ¿no? Claro. Claro. A ver el de tuyo. Es difícil saber cuál es la tuya. ¿Qué tal ha gustado? ¿Qué tal ha gustado? Un 5. ¡Toma ya! ¡Toma ella! Venga, bótame, bótame. Bueno, cuajada está. Dame punticos. 1-1. ¡Oh! ¿Sabe cuál es la suya? ¿Estás lista para tu último bocado? Sí. Y ahí hay otro uno como un templo. ¿Qué va a decir? ¡Uy! Un 3. Un 3. Un 3. Ha estado dudosa, ¿eh? Pero la mía sí la he reconocido porque el caramelo lo hice, estaba muy, muy rubio y entonces estaba muy dulcecito. Pero ¿ha reconocido no tu digo teja? Nada, que antes habéis aprendido mucho de mí. Bueno, ¡tururú! Bueno. ¿Arrancamos? Dale. Venga. Otra vez. Pues sintiéndolo mucho, es un 1. Es un 1. Oh. El mío. A ver, ese 1. Ay, un 5, un 4. Ya me gusta. 4. Ay, bueno. Toma ya, es que la confunde con la suya. Un 4, menos mal. A ver la suya. Venga, Ibai, confúndete. Le va a dar lo mismo que a ti. Le va a dar un 2. Un 3. ¡Qué bueno, qué bueno! Por último, Ibai, ¿listo? Sí. Y a mí me va a dar un 1, lo veo claro, vamos. Venga, dame puntos. Está bueno. ¿Qué nervios, tío? Un 3. ¡Bueno! ¡Bueno! Cuando yo he visto el 4 que me ha dado, porque se ha equivocado, él pensaba que era la suya. Solo he perdido un punto, no está mal. Y a Cristina un 1 por decir ya. ¿Qué va a poner si me ha puesto vieja? ¡Qué lástima! ¿Con ilusión? Muchísima. Venga, va. A ver si acepta de quién es. Y a Cristina, que está fácil. Una de las 5. A este le pongo un 5. Muy bien. Y ahora nos pone a todos un 1. ¿Es tuya? Esta es mía. Ay. Si gana, te invito a cenar, Cristina. Venga. Un 1. Ah, ¡sorpresa! ¡Qué mujer! Que ya lo he dicho al principio. Venga, dame una alegría, hombre, Cristina. Nada.
uno. ¿A quién le pone un uno? Otro uno. Venga, Cristina. Venga. Un tres, por lo menos, ¿no, chiquita mía? Mira quién me da a mí que te va a poner un uno. Esta noche no hay pulpo. Y un uno. Ay, Cristina. ¡Ay, caga esto, nena! Estaba fácil, ¿no? No sé por qué, pero la que no tenía teja estaba buenísima. Nos has dado una sorpresa, todos. No sabíamos que ibas a hacer eso. Ni te la hemos chocado. ¿Arrancamos? Arrancamos. Venga, vamos con ello. La mía está todo hecho. Pues te va a dar nota, verás. Está muy buena, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero le voy a dar un 1. Le vas a dar un 1, pero está sí, muy buena. Pero porque le falta la teja. Me ha decepcionado, ¿eh? Qué jodido, va a dejar la tuya y la mía para el final. Claro. Venga, ¿qué es la tuya, chiquitín? Esta está buenísima. Un 5. Él lo sabe porque su caramelo estaba un poquito más pegadillo y le echó mucha avellana. Es la tuya. La tuya, Ibai. No, hombre, un 1. Un 1. Nada, nos va a dar todo. Qué perrete. The last one. The lost to the river. Eso, eso. Espero que te den un 1 a ti también. Hombre, si no me da un 1 es porque... Sí, no, un 1. Bueno, porque tenéis negocio. No, no, oh, yo que voy a tener negocio. Bueno, otro 1. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Hace así como sellándole con la mano. Si hay empate, 2.000 para él y 2.000 para mí. Acepto. ¡Hombre! Ahora vamos a las catas mías a ojos descubiertos. Venga. La cata decisiva en el sabor ciego, como siempre. Después de lo que me han vapuleado en la primera ronda, tenía que intentar botarme para mejorar. Yo creo que su cuajada no es cuajada porque está muy líquida. Aquí estamos con suspiritos incluidos de nuestros concursantes en El Sabor es Ciego. Pedazo de final. El primer postre que comió un ser humano fue la cuajada. ¿Vamos a por ello? Vamos. Diego, colócate bien la pajarita. Colócate bien. Bueno, falta la teja. Y por no terminar el plato, te voy a tener que quitar un punto, ¿vale? La proporción que había de leche era la perfecta para los 5 tarros. Si añades más leche, están más ligeritas, más suaves, más cremosas. Está un poco granulosa. Ah, está un poquito áspera. No es una cuajada muy fina, pero estoy seguro que serás capaz de hacer unas cuajadas cuando llegues a Sevilla impresionantes. Lo siento, ya no se me olvida, ¿eh? O sea, si me ves en su tinta, el sabor es ciego, cuajada. ¡Ah! No, por favor, otro postre, canutillo. Qué cosas. Una cajada justita de 1, con un punto a menos se te queda 0. Pero bueno, Cristina, con ilusión, ¿eh? Teja con bien de fruto seco, cuajada bien, con la textura, súper cuajada, me gusta, me gusta. Y luego el puntito, normalmente la cuajada, ¿veis? ¡Ay, ay, qué buena pinta! ¡Ah, mira qué borde tiene! ¡Ah! ¡Qué suerte has tenido, bandido! ¿Tres? ¡Qué tensión! Y es una gran cuajada. Una cuajada de 4 con el puntito. Con el puntito de la sal, no te da para ganar. Pero ya te puedes ir contento a Zaragoza porque te he clavado un 4 en los chipirones. Súper contento. Y te clavo un 4 en la cuajada, ¿eh? Venga, gracias. Ibai y Mercedes ahí como animándose el uno al otro. Andalucía, el País Vasco. Ibai. Menos suntuosa que la anterior. La ceja no está tan lograda. Está fina. Además, se nota en la cama, ¿eh? Fijaros qué brillo tiene. El desgaje, el corte. Aquí está menos brillante. Está un poco más rugosa. Está sabrosa, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ibai, qué nervios. Venga, venga, venga. Es una cuajada de tres. Pero acuérdate que has probado. Eso significa que te quito un punto. Y tu cuajada se queda en un 2. ¿Os vale? Muy justo. Mercedes, vamos. Ya he hecho cuentas como todas las mujeres y ya sé el resultado. Y eso significa que tu cuajada tiene que ser una cuajada de supercampeonato. Y yo creo que puede estar de 5 forever. Ahora te lo digo. Tensión, qué tensión. Está cremosa, pero bueno. Me falta quizás un poquito de sal. Si hubieras añadido un poquito de sal, lo hubieras clavado. Acuérdate que te quito un punto, ¿eh? Así que tu cuajada es una cuajada de 3, te quito un punto, se te quedan 2. Eso significa que el ganador del concurso de hoy es el amigo Ibai, que ha venido vestido de chipirón en su tinta con esa chaquetilla oscura. Ibai, aquí tienes tus 2.000 pavos de vellón. Te arriesgo. Toda alegría a tope ahí. Toda la chavalada, Mercedes, así me gusta. Joder, vaya concursante más majo, joder. Esto ha sido una nueva edición del Sabor es Ciego. Ya sabéis que siempre digo lo mismo, pero no me gusta que se juegue con la cocina. Pero de vez en cuando, cuando jugamos con los ingredientes y con los elementos, salen concursos como este, y sobre todo si vienen concursantes tan majos y tan divertidos. Hasta la próxima edición. Bueno, ahí está. Que este premio también va para ti, que ya sabes que es mi pareja de cocina, y a Pancha Peldún.